te quiero enseñar un fantástico mundo. Por favor, quita cuando la canción, las partes desafinadas, quítalas. El mío tiene problemas. Seguimos. Ella es... Ciclotímica. Ciclotímica. Que va así, todo el rato, para arriba, para abajo, para... Y una idea, y otra, y no sé qué. No sé, mucha muy energética y está un poco zumbada. Me da la vida. Sí. ¿No? Yo creo que mi personaje tiene algo muy en común conmigo, que es muy pizpireta. Perdón, perdón, he sido yo. Una persona como muy alegre, como muy soñador, como muy... Sí, esta cosa de estar aquí todo el rato, aquí, pues esto. Y creo que el personaje tiene mucho esto. Hay mucha naturalidad porque no es un personaje, no son personajes por regla general súper rebuscados, con unos trastornos psicológicos ilógicos, aunque el tuyo sí que lo tenga, pero puede ser dentro de una saturación. Quiere decir que estamos haciendo comedia. Exacto, estamos en un código comedia, claro. Es muy guay, estos personajes. A mí ya me quemaron las flechas del amor con esta carita. ¡Aquí! ¡En toda la patata! ¡Ay, Dios, que me compraste a tu padre! Mi personaje es un capullo, ¿no? Dicho de una manera. Es una persona que es muy, muy arrogante y borde, lo que pasa que, bueno, se enamora de alguien y con esa persona es mucho más simpático, sensible, le dio las gracias, le mira con otros ojos, pero cuando tiene que hablar más con su alter ego es completamente rancio, borde, cortante y me encanta. Yo soy tu padre. Así tan rubia y tal. Ah, claro. Es que tendrá mezcla como los caniches con peregrino. Pues para mí formar parte de Fideuá es formar parte de un sueño. Ya estamos en la tercera edición y recuerdo pues cuando José pues me llamó. Empezó la primera edición y me contó lo que era el proyecto. Entonces yo sabía que ahí había algo, que había pues un grupo de soñadores para desarrollar lo que está siendo lo que es ahora la tercera edición. Entonces peleamos pues por eso, porque salga adelante, porque os guste, porque disfrutéis, sobre todo porque disfrutéis tanto como disfrutamos nosotros. Y por ejemplo el guión, va a ser un guión con el que os vais a sentir identificados más que nada porque es divertido, es fresco. Ves que los actores y las actrices disfrutan y eso se transmite. Entonces yo particularmente me siento orgulloso porque ¿qué hay mejor para un escritor, para un guionista que imagina historias, que imagina personajes, el verlos reflejados en personas como esta? Entonces solo puedo dar las gracias por que se me permita ser un pellizco de este sueño. Fideuá no deja de ser una oportunidad, una plataforma, una lanzadera, un trampolín, como quieras, que sirve de alguna manera como catalizador de proyectos audiovisuales con el objeto de servir, sobre todo también a la hora de dar visibilidad a estos proyectos y sobre todo lo que pretendemos a través de Fideuá es premiar talento. En España hay muchísimo talento, a nivel internacional también, y de alguna manera lo que pretendemos es eso, ¿no? Es dar cobertura mediática, premiar todo lo que nos llega para que de alguna manera podamos darles ese pequeño empujoncito que necesitan para dar visibilidad a sus proyectos. Para mí, mi labor dentro del Fideuá es estar activo en las redes sociales,
constantemente, captar nuevas webseries para que formen parte de Fideuá, de esta gran familia que somos. Y bueno, ya particularmente para mí ha supuesto aprender un montón de cosas. Me han brindado la oportunidad de poder trabajar en este equipo y estoy muy agradecido, puesto que he aprendido un montón. Y nada, básicamente eso. Me cago en todo. También no me toma el pelo ni su madre.